Bienvenidos a un nuevo programa de Más TV en la calle. Hoy nos encontramos en Rosal de la Frontera, en FICAR, en la Feria Internacional de la Caza. Hoy el segundo día de feria de esta 10ª edición. Quédate con nosotros y no te lo pierdas. Ahora va a tener lugar una de las actividades de la feria, una exhibición de la unidad canina especializada en detección de venenos en la pista FICAR. Que hay veneno porque se ha muerto un perro de un cazador, o porque se ha muerto un perro de un pastor, o porque se ha muerto un perro de cualquier paseante que iba por el campo y se le muere el perro, o aparece un águila, o un buitre, o cualquier especie silvestre aparece muerta y se analiza y resulta que es veneno. Pues bueno, yo le pido a Juan Miguel, el guía canino, que se acerque cuando pueda, cuando tenga los perros, y empiece esta demostración. Juan Miguel, va a empezar. Juan Miguel, si puede empezar por allí, que están los agentes de medio ambiente. Siempre, en todas las inspecciones que organizamos, van siempre los agentes de medio ambiente. La unidad canina es una unidad canina de la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul. Y son siempre los agentes de medio ambiente los que nos acompañan en esta labor de inspección. En muchas ocasiones, además de los agentes de medio ambiente, también viene la Guardia Civil. La Guardia Civil, el equipo de Servicio de Protección de la Naturaleza, o también, Guardia Civil, aunque no sean SEPRONAS, también podrían participar. Pero el caso es que siempre vengan agentes de la autoridad ambiental, o agentes de medio ambiente, o agentes de SEPRONA. ¿Por qué? Porque esto se trata de un delito y siempre tiene que custodiarse la muestra y levantarse de una manera correcta por los agentes de la autoridad. Podemos decir, por lo tanto, que los perros son herramientas de los agentes de medio ambiente. Juan Miguel, nuestro guía canino, cuando quiera, que es el que adiestra a los perros y el que los tiene súper a punto, pues le da suelta a su perro y cuando tú quieras. Tenemos perros de varias razas, este es un pastor belga malinois, Taiga se llama. Y bueno, ya veréis cómo va. Él va trabajando, la perra va trabajando y va buscando por todos los montones. Fijaros, ahí creo que era uno, ¿no? Diego, ahí creo que era uno de los sitios. Muchas veces, bueno, yo creo que ya lo está marcando. Fijaros, es súper eficaz. Sí, ahí hay uno. En el momento que se sienta, el perro ya me ha preguntado, aquí está, ¿verdad? Porque, bueno, para tampoco marear mucho el perro, estas condiciones no son las normales. Y fijaros cómo incluso así lo marca rápidamente. Es súper dinámico, es muy ágil. Además, el perro, fijaros que aquí es nada, aquí no hay superficie ninguna, pero los cotos, muchos de los cotos, bueno, siempre van a tener más de 350 hectáreas, o van a tener 500 o 1000, o van a tener, en fin, que son terrenos muy grandes. Y lo que de verdad es interesante de todo este trabajo es lo que ahora están haciendo los agentes de medio ambiente, lo que es el protocolo de levantamiento, lo que es levantar la muestra de tal manera que sirva para un posible juicio, porque esto estamos hablando de un delito. No se puede, está tipificado en el Código Penal el uso de cebos envenenados como delito. Entonces, claro, son los agentes de la autoridad que velar para que se cumpla, pues, el levantamiento correcto y para que esto sirva en un juicio. El perrero, Juan Mía, ahora mismo lo que está haciendo es premiando al perro porque lo ha conseguido, lo ha encontrado y lo que hace es premiarlo. También quiero contaros un poco que sepáis que una vez que se levanta la muestra, de forma, bueno, ya veis cómo lo están haciendo, le ponen un testigo métrico, para esto se inicia una investigación policial. Entonces tiene que ser lo más meticuloso posible. Se le coloca un número, se le hace una foto, se abre un expediente, un acta, y estas muestras se mandan a un laboratorio que tiene la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul en Málaga, un centro de análisis y diagnóstico, el CAT, un laboratorio muy importante para nosotros, que es el que después analiza la muestra y nos dice qué tipo de veneno es el que hay en el cebo. Además de qué tipo de veneno, qué cantidad de veneno, qué letalidad tiene, qué animales puede matar, qué se puede conseguir con ese veneno, ¿no? Claro, esa muestra tiene que ir totalmente aislada y totalmente sellada y, claro, tiene que ir con los precintos legales establecidos hasta su laboratorio para que se analice allí. Entonces, los agentes de medio ambiente en el día a día, en el campo, pues esta labor la hacen meticulosamente. El cebo lo meten en, lo envuelven en papel de aluminio, este papel de aluminio lo meten en un bote, el bote en una bolsa precintada, y esto lo envían dentro de un bidón hermético hasta el centro de análisis y diagnóstico en Málaga,
para que se haga su análisis. Este trabajo se está haciendo desde el año 2004. En el año 2004 nace la Estrategia Andaluza de Lucha contra el Veneno y desde entonces se están haciendo, para que os hagáis una idea, en torno a 200, 250 inspecciones al año en toda Andalucía. Hay dos unidades caninas, una en Andalucía Occidental y otra en Andalucía Oriental. Y tenemos un calendario de inspecciones preventivas que hacemos 3 inspecciones preventivas a la semana. De forma normal, digamos, hay un calendario con 3 inspecciones preventivas que después se puede ir cambiando según las urgencias que vayan apareciendo. Esta mañana, por ejemplo, hemos estado en una inspección. Esta mañana hemos estado en una inspección en Osuna, en la provincia de Sevilla, con la aparición de un milano. Era una inspección que no teníamos prevista, pero ha surgido así. O sea que esta mañana ya los perros han encontrado veneno, ¿eh? Y ya os digo que en torno de 200, 250, hasta el año pasado fueron casi 315 inspecciones las que hubo, ¿eh? Y en total lo que salió el año pasado fueron 35, 36 episodios de envenenamiento. Bueno, ya una vez que se levanta el primer cebo, pues si queréis podemos continuar. Juan Miguel puede, fijaros, es muy rápido la realidad. Yo sobre todo, además de que veáis cómo el perro funciona, que aprovechar para contaros un poco el trabajo que se está haciendo con este problema del veneno. Pues Juan Miguel, cuando tú quieras, si le da la orden al perro otra vez y ahí está. Estos perros no están acostumbrados a trabajar con tanto público, pero aún así, fijaros cómo va buscando, va súper concentrado. Ahí creo que estaba el otro, ¿verdad, Diego? Sí, ahí estaba. Pues un aplauso para nuestra perra, una de las 8 perras que tenemos, de los 8 perros que tenemos entre perros y perras, adiestrados para veneno. Están haciendo una labor para la conservación de la naturaleza impresionante. Son una herramienta súper válida para los agentes de medio ambiente. Sin ellos, sin los perros, los agentes de medio ambiente, lo tendrían muy difícil encontrar este problema, ¿no? Estos cebos envenenados. Además, tenemos que tener en cuenta que, bueno, que son productos muy, muy tóxicos y ya no es solo un problema para medio ambiente, sino también para la salud pública. Pueden darse y se han dado casos de envenenamientos con productos de este tipo, ¿eh? Son productos fitosanitarios, productos que se emplean en agricultura, de la familia de los carbamatos, productos son insecticidas, vaya, para entendernos, y se utilizan, o se han utilizado, porque ya están prohibidos, desde el año 2007 están prohibidos, pero siguen utilizándose para estas actividades ilegales. Bueno, pues el mismo procedimiento, ahora colocaría un número, hacía fotografía, me dirían pues todo lo que sea medible en el campo en ese momento para el levantamiento correcto y el envío posterior al CA, y después, como sabéis, como podéis imaginar, como es un delito, pues bueno, se abre un expediente judicial en caso de que hubiera una persona a la que se le pueda imputar el delito. Y si no, pues por vía administrativa una sanción, incluso se puede cerrar el coto, sancionar administrativamente y bueno, lo que la ley contemple. Bueno, pues esto era lo que os queríamos mostrar. Muchísimas gracias a todos porque son 12 cebos lo único que se ha puesto y nada más, ¿vale? Un momento, Juanmi. ¿Quieres poner otro cebo a lo mejor, otro sacar otro perro? Sí, vale. Otro perro y metemos el coche, ¿os parece? ¿Eh? Otro perro y con el coche. A ver, la unidad canina, me comenta el guía canino, bueno, y también está bien, no he comentado nada, que la unidad canina también está adiestrada para encontrar cebos envenenados o productos tóxicos dentro de los vehículos y dentro de las naves de apero agrícolas. Estos perros, además de encontrar en el campo, pues pueden encontrar dentro de un coche. Están adiestrados también para encontrar dentro de un coche. Entonces, si es posible, pues podemos meter un coche allí, acercar allí un coche, poner un cebo y hacer el levantamiento. Estupendo. Incluso, a ver, cuando se adiestran los perros, lo importante es adiestrarlos a un tipo de olor. Una vez que conseguimos que ese olor lo encuentren, pues simplemente es meter ese olor o directamente en el campo, o bien en vehículo, o bien en nave de apero, o incluso en personas. Ha habido perros en esta unidad, ahora mismo no lo hay, pero ha habido perros en esta unidad que marcaban el olor de los productos tóxicos directamente en las personas.
se nos ha dado el caso de ir a inspeccionar el campo y el perro marcar directamente pues la persona que tenía el veneno en el bolsillo. Parece, ¿no? Lo hacemos también, ¿no? Viene... ¿Me traigo el coche y lo pongo...? Sí, bueno... El... Hay otras veces que son gente que no, es del mundo del coto, ¿eh? Que muchas veces le ponen veneno al coto pues para fastidiarlo, para cerrarlo y demás. Tenemos que tener mucha precaución de saber de dónde viene el veneno. Porque hay veces que lo que buscan es cerrar el coto de alguna sociedad o de alguien. Y lo pone gente ajena a ese coto. Los perros pueden buscar dentro del coche, como en el capó, como dentro, debajo, en los bajos del coche. O miran por todo el coche. Los perros se montan encima del coche, se meten dentro, se meten en el capó, lo buscan todo, además con un nervio impresionante. Lo van a poner dentro del capó, parece, ¿no? Bueno, pues ahí dentro se pone el bote con veneno. Muchas veces lo llevan ahí, escondido en sitio de lo más raro que podáis pensar. Bueno, ahora va a sacar otro pastor malinois, que se llama Urco, que es más joven que el anterior. Me apunta que el anterior era Noah, no era Taiga. Que ya tenemos, son muchos perros los que han pasado ya y los que están actualmente, y la verdad que muchas veces nos confundimos. Ya está colocado ahí, ¿no? Ya lo has puesto, ¿no? Bueno, en este caso de un vehículo, en lugar de una zona de campo, el trabajo del perro es distinto. Muchas veces tiene que ir amarrado incluso con correa, otras veces se suelta. En el campo siempre va suelto. Y aquí, claro, el trabajo es distinto porque cuando tú quieras, Juanmi. El trabajo es distinto porque aquí lo que se trata es de buscar algo muy concreto, en una zona muy concreta, no en una gran extensión de terreno. Le va dando la vuelta al vehículo, otras veces se mete por dentro, y fijaros, incluso debajo de la rueda, el perro va buscando por todos sitios. Bueno, fijaros qué rápido lo marca y se sienta, es que es increíble. Un aplauso, porque Urco de verdad es un perro, vamos, que tiene una profesionalidad impresionante. Muy bien. Y ahora pues lo mismo, se levantaría el cebo con el mismo protocolo y demás. Ahora primero premia al perro. Y nada más. Bueno, pues eso ha sido todo, ¿eh? Muchas gracias por atendernos, ¿eh? Espero que os haya gustado, que conozcáis la unidad canina nuestra de la consejería. Gracias. Bueno, nos encontramos aquí ahora mismo después de esta exhibición canina de detención de veneno. ¿Cómo se educa a estos animales para realizar estas detenciones de veneno? Pues en primer lugar, nosotros lo que hacemos para el tema de selección de los perros es conforme sale una camada, seleccionarlo desde muy jóvenes, desde, se puede decir, a partir de mes y medio, y empezamos a hacer ejercicios de, bueno, tipo de juego, tal, y cuando ya van tomando más meses, le metamos la sustancia. Siempre de primera, para el tema de detección de veneno, lo que primero hacemos, la primera sustancia que se mete siempre es el veneno que vamos a trabajar, siempre. Una vez que ya lo tiene asociado, ya el marcaje, primero obediencia, después marcaje con la sustancia. Obviamente cuando ya va evolucionando, ya lo va haciendo bien, ya le vamos metiendo más cosas, más veneno, otro tipo de veneno. También trabajamos artes ilegales de caza, también trabajamos cadáveres. Entonces todo eso, hasta que no cumple el año, en ese periodo es cuando nosotros trabajamos con el perro. Cuando suelen tener más o menos un año, como ya te estoy diciendo, nosotros desde pequeño lo acondicionamos al trabajo, al método que nosotros trabajamos, tanto mi compañero como yo. Entonces claro, el perro automáticamente cambia su... puede tener un instinto, pero nosotros al ejercerle otro y al siempre hacer el juego, es el que ejerce. Y cuando lleva más o menos aproximadamente un año y medio ya trabajando, entrenando con nosotros, ya cuando vemos que está apto, hablamos con, en este caso con Antonio Valero, el técnico de la estrategia, para presentarlo. ¿Para presentarlo qué es? Pues hacemos unas pruebas tanto en campo como en coche, lo que está comentando, en persona y en naves. Ellos son los que nos evalúan, y si el perro está apto, automáticamente al día siguiente ya podría empezar a trabajar en las inspecciones e incorporarse a la unidad que lo lleve, o bien mi compañero o bien yo. ¿Y cómo ha surgido esta idea de hacer esta exhibición aquí en el FICAR? Bueno, eso es el ayuntamiento, es el que se pone en contacto con la estrategia, en este caso con los técnicos, y los técnicos son los que a nosotros nos avisan: oye, en mi caso, Juan Miguel, en tal sitio hay demostración. Mañana, el fin de semana que viene, en el otro sitio. Entonces nosotros ya nos organizamos, arreglamos las inspecciones y venimos. Y es importante e interesante que la gente vea y sepa cómo se desarrolla esto, ¿no? Efectivamente, bastante importante, y sobre todo que se mentalice el peligro que conlleva
el querer hacer un cierto daño en el campo que puede agravar a otro tipo de problemas mucho más serios. No solamente por parte de animales, sino ser humano y tal, que ese problema ya pues también es más grave. Muchísimas gracias por atendernos. A vosotros. Bueno, pues no solo hay cabida aquí en FICAR con temas de caza, sino que también estamos en un stand de moda sostenible. Me encuentro con Isabel y con Santi. ¿Por qué este stand aquí en la Feria de FICAR? Bueno, empieza tú. Pues precisamente este año iba relacionado el FICAR con la sostenibilidad, no sale, y el reciclaje. Entonces nosotros pensamos que tenemos en los altillos muchas cosas que ya no utilizamos y que se le pueden dar una segunda oportunidad. Entonces pues decidimos sacarlas y montar el stand. Nos dio el ayuntamiento la oportunidad y mira, aquí estamos. Que nosotros esta idea surgió hace como 3 años, para antes de la pandemia, para el primer FICAR, o sea, el último FICAR de antes, y entonces ya pues empezamos, seguimos acumulando, y al final pues mira lo que hemos montado, moda sostenible, una segunda vida. De todo, complemento, todo. Ropa de niño, lo que a mí no me ropa de hombre, lo que a mí no me sirve, le puede servir a otro, y entonces por muy buen precio está. ¿Y ustedes sois de aquí, de Rosales de la Frontera? Yo sí soy de aquí. Yo no, yo soy de Huelva, pero trabajo aquí. Llevo 6 años trabajando en el Rosal. Somos compañeras, trabajamos en el colegio de Huelva, del Rosal. ¿Y estáis viendo mucha afluencia de público aquí en el FICAR este año? Yo es que no he vivido otros, porque nos quedamos ahí a las puertas antes de la pandemia. Ella regular, yo no veo mucho. En otros FICARES he visto yo más gente, pero de todas formas no está mal. No está mal, no está pero mal. Es constante, no, sí, no, no hay no, mucha aglomeración. Pero es constante. Hombre, hoy es sábado, yo creo que la gente se está reservando más para más tarde, para luego quedarse a ver a Camela, la actuación. Entonces, yo pienso que la tarde del cafelito y el dulce y el cubatita va a haber más gente que por la mañana. Vale, pues muchísimas gracias por atendernos. A vosotros. Venga, muchas gracias. Hasta luego. Nos encontramos con José Cuaresma aquí en su stand. ¿Qué podemos ver aquí en su stand? Bueno, pues en mi stand todo es artesanía en forja, todo lo hago yo en hierro, como acaba de ver la ermita de Rocío completa con el paso saliendo. Aquí estoy haciendo unos pequeños talleres de forja, de flores. No puedo, bueno, sencillito, pero vamos, que queda muy bonita las flores. Y demás, pues tengo de todo un poquito, de cacería, de caballo, lo hago prácticamente todo, personalizado, de todo un poquito. Y no sé qué es decirle más, aquí está todo. ¿Cuánto tiempo lleva usted dedicándose a esto de la forja y la artesanía? Bueno, esto, bueno, decir la verdad, toda mi vida he sido herrero de carpintero metálico, pero a través de la crisis de la construcción, aquí de la construcción, que caímos casi todos, pues empecé a hacer dibujitos, empecé a hacerlo y ahí está, y ahí está el resultado. Era un hobby y se convirtió en su trabajo, sí, ¿no? Sí, no había otra cosa. Y vemos que hace de todo, ¿no? Que hace desde la Virgen de Rocío hasta caballo. De Virgen de Rocío, bueno, Virgen de Rocío, Virgen de todas las vírgenes. Porque hago, me da la fotografía de la Virgen que quiera y se la hago. Vamos, que da igual, Virgen de Rocío, de la Macarena Pediatriana, de la Virgen de los Dolores, de todo. Virgen de todo, Cristo de todo. De personas también.
también la hago, me manda la fotografía y también se lo hago de persona, al tamaño que quiera. Y ya está, aunque. ¿Y expone usted sus obras en más sitios? Sí, sí. Normalmente voy a Feria de Artesanía. La semana pasada estuvimos en Santa Bárbara. Y bueno, normalmente me voy a empezar a mover por aquí. Voy a dejar de por ahí más lejos. ¿Porque todo. Usted de dónde es? Soy de Pila, Sevilla, de Pila. Y aquí me trata muy bien. La sierra, los pueblos de por aquí, los ayuntamientos me tratan muy bien. Están todos deseando que vayan. Vamos, que y no lo puedo dejar. ¿Y es la primera vez que viene usted a ficar? Y aquí sí, la primera vez. Se puso en contacto el alcalde conmigo y que tiene que venir, y aquí estoy. ¿Y a qué otros pueblos de la sierra ha venido usted? Bueno, pues yo he estado en El Granado, Santa Bárbara de Caza la semana pasada, San Silvestre Guzmán, que ya me tiene cogido el alcalde, que es para septiembre, y qué más. Bueno, por aquí he estado en Alorno, he estado. No recuerdo San Lucas Badiana, no recuerdo ahora mismo. Pero le hemos visto a usted aquí haciendo unas flores. ¿Le piden a la gente cuando vienen algunas cosas específicas o le compran lo que usted tiene en el estado? No, lo que tengo aquí, no puedo fabricar otra cosa. Igual que lo que es las flores, pues lo que traigo son pase flores, no puedo hacer otra cosa. Porque aquí todo es remachadito, de martillacito, que no es como lo otro, necesito soldadura. Necesito soldadura, pinturas especiales, y ya esas cosas no lo puedo hacer yo aquí. Son cosas manuales, pero no es. Pero también eso hace que la gente se fije, ¿no?, en cómo usted hace su trabajo. Bueno, ¿no? Sí, se queda aquí parado, viéndolo cómo lo hago, me pregunta. Y alguno pues se lleva la rosa de pasión, que se le dice rosa de pasión. Estas flores. Pues bueno, no, nos encanta su stand y esperemos que disfrute mucho y que la gente disfrute con su stand aquí en la Feria de Ficar. Pues muchísimas gracias. Muchísimas a usted. Gracias. Venga. Gracias. Nos encontramos ahora en uno de los stands de Cinegética Royal, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama usted? Pedro Fernández. ¿Y cuánto lleva viniendo aquí a la Feria Internacional de la Caza? Aquí llevo yo viniendo desde que se hizo la primera feria hasta hoy. ¿Y qué podemos ver en su stand? ¿Qué podemos disfrutar en su stand? Hombre, de pérdida de reclamo, también vendemos algunos para repoblaciones y cosas así, para suerte y el tema de repoblación. ¿Y está habiendo mucha afluencia de público este año en Ficar? Sí, las cosas están como están. No es una cosa para salir tirando cohetes, pero que vaya, que no está mal. Al principio de todo lo que hay, pues una crisis grande y eso, pues está bien. ¿Y ve que se para mucha gente en su stand? Hombre, aquí se para todo el que le gusta el tema del reclamo, y aquí hay mucha afición a eso. Y aquí tengo yo muchísimas amistades, y todo viene a saludarme, hasta aquí, en fin. Pues sí. Bueno, en el tiempo del COVID, imagino que no se pudo realizar esta, ¿no?, esta feria. En los años anteriores que usted ha venido, ¿cómo ha vivido la feria de la Caza? Cuando he venido otros años ha estado muy bien, muy bien. Muchísima influencia de gente. Los tiempos cambian, como es normal. Y el día, pues, un sábado, mañana, en fin. Pero que los otros años han sido bastante, bastante buenos, muy buenos. ¿La jornada de ayer también se desenvolvió bien? Sí, ayer fue, inauguramos a las 5 de la tarde, hubo una afluencia, hubo gente, personas, no estuvo mal. A nosotros. Vale, pues muchísimas gracias. A ustedes.
Nos encontramos con Alberto aquí en el stand de Jaulex. ¿De dónde vienes tú para poner tu stand aquí en Ficar? Vengo de Extremadura, Zafra. ¿Y en qué, o sea, qué estás aquí promocionando en tu stand? Lo que llevo, cosas de jaulas, fundas, todo relacionado con el reclamo y un poquito de artesanía, todo un poco artesanía. ¿Cuántos años llevas viniendo aquí a Ficar? Aquí pocos, he estado uno hace 15 o 18 y este, pero llevo vendiendo en la calle 20 o 20 y tantos años llevo. Sí, ¿y has visto afluencia de público en estos dos días aquí? Ha estado flojita, hoy ha estado un poco floja. Yo ayer he llegado hoy, no te lo puedo decir, pero ayer estuvo, hoy he estado flojita. ¿En la última que estuviste hubo más afluencia de público? Sí, porque coincidió que había campeonato de reclamo y hubo más gente, pero bueno, no nos podemos quejar, no nos podemos quejar. ¿Se para mucha gente aquí en tu stand? Sí, no me quejo, sí. Vale, pues muchísimas gracias. A vosotros. Venga, hasta luego. Bueno, nos encontramos ahora aquí en el stand de la Asociación Músico-Cultural de aquí de Rosal, ¿no? Sí, la Asociación Músico-Cultural Rosal de Cristina. ¿Y qué podemos ver aquí en el stand? Bueno, hemos podido recopilar algunos productos de la tierra, artesanales, hechos por nuestro abuelino Larocheno, el abuelito del director de la banda. Tenemos tacitas personalizadas, unos llaveros que nos ha donado amablemente Ana Machado y productos de la tierra como los tomatitos embotellados. Las aceitunas son de aquí de nuestros vecinos portugueses. Teníamos una selección de queso, que lo hemos vendido todos, también todos portugueses. Y lo que nos queda por llegar, las camisetitas y bueno, poco más. Intentando hacer toda la venta para poder comprar uniformes, para uniformar toda la banda. Eso te iba a preguntar, ¿en beneficio, no?, de aquí de la Asociación Musical? La Asociación Musical nace para trabajar por el aula de música. Lo que hacemos el verano pasado, con todo el dinero que pudimos recaudar, nos fuimos de campamento con todos los alumnos. Y bueno, la directiva básicamente trabaja para eso, para cualquier proyecto. Este año, proyecto uniformes. Tenemos aquí, somos de la directiva y de la banda. El bombo, piano y clarinetes. Y Adolfo también es de la junta directiva y es saxofón. Y lo que hacemos es pues trabajar para el aula de música y la banda del pueblo. Entonces, todo esto en beneficio de esos uniformes para este año, ¿no? Este nuevo proyecto es de uniforme, pero tenemos que conseguir sobre unos 10.000 euros más o menos. Así que nos queda mucho trabajo. En dos semanas tenemos la fiesta de la primavera. Organizaremos algo de flamenquito y de cante para poder uniformar esta banda y poquito a poco que vaya creciendo. ¿Y cuántos años venís estando aquí, están aquí en Ficar? Este es el primer año. Esta es una banda muy joven, el aula tendrá 6 años, el aula tiene 6 años y la banda menos, y es la primera vez que estamos aquí. También, como se ha metido COVID, el Ficar se había atrasado un par de años de lo que viene siendo su fecha normal. Bueno, pues muchísimas gracias y esperemos que se vendan para en beneficio de los uniformes, ¿no? Gracias a vosotros, sí, la gente colabora muchísimo. Pues muchísimas gracias. Encontramos ahora en otra de las dependencias de la Feria de Internacional de la Caza, concretamente en la zona de la ganadería y en la parte donde encontramos a Ovipor, que es una cooperativa. Encontramos con Minerva. Buenas, Minerva. Hola, ¿qué tal? ¿Qué ha traído hoy aquí a Ficar, Ovipor? Ovipor es una cooperativa ganadera que se dedica al ovino, al porcino, al caprino, a las vacas también, al vacuno. Y hemos traído en representación unas cabras de uno de los ganaderos y socios nuestros.
y bueno, también se dedica, como he dicho, al porcino, y también hemos traído una representación de embutido, de chacina, de quesos, de jamones. Y bueno, es una cooperativa que está afincada en Huelva, en la Sierra de Huelva, en el Andévalo. Tenemos nuestra propia fábrica de pienso y principalmente eso, alimentación animal de estos animales, y también la elaboración y la comercialización de animales y del ibérico. ¿Y lleváis viniendo varios años aquí a FICAR? Este año es el primero, pero sí tenemos representación en otras ferias con estas características, porque claro, nosotros nos dedicamos a la alimentación de los animales y del ganado, ¿no? Principalmente los socios nuestros son ganaderos, ¿no? De esta diversidad. ¿Qué otras ferias ha podido...? Tenemos representación en Aroche, en Puebla de Guzmán, a Portugal también vamos, en fin, hay varias. Muchísimas gracias por... A vosotros, gracias a vosotros. ¿Cómo te llamas? Hola, Diego Encina me llaman. Soy Diego Sánchez, ¿vale? ¿Y vienes muchas veces aquí? Vengo 5 o 6 veces. Tengo unas raíces muy profundas, son de Encina. La gente rosaleña me conoce, me quieren mucho. Por eso no salgo de aquí. Tengo mi casa, me fui con 5 años a Gerona. Allí vivo, pero allí sobrevivo. Diremos la cosa como es. Sobrevivo. Vivir vivo aquí, cuando vengo. ¿Y vienes mucho a FICAR? Cada 4 años, en cuanto lo hacen, vengo aquí. He venido precisamente ahora. ¿Y qué es lo que más le gusta de esta feria? Me gusta el ambiente, me gusta la gente, me gusta mi pueblo. Todo el mundo es amigo mío y me encanta. Yo ni cazo ni armo. Bueno, armas sí que armo, pero no, otra clase de armas. Un saludo para los demás, Huelva, que os sigo por allí, os sigo por internet. Muchísimas gracias. Venga, soy muy simpático. Encontramos en otra de las naves de FICAR, concretamente en esta, donde se encuentran las realas, y nos encontramos con Pedro de la reala Monteblanco. ¿Por qué traes aquí tus realas a FICAR? Hombre, las traemos aquí para enseñar un poquito la muestra del trabajo nuestro anualmente y diario, ¿no? De la cría, la selección y del ganado que tenemos, ¿no? ¿En qué consiste ese trabajo? El trabajo consiste en sacar perros funcionales de caza y más bien un poco también el gusto que tenemos cada uno, ¿no? Aquí hay varios tipos de perros un poquito más fuertes, perros más grandes, perros más medianitos, en fin, cada uno con su gusto, con su raza y con su género, ¿no? Y su caza, ¿no? Su historia, ¿no? ¿Cuántas razas traes tú aquí de la reala? Yo, podencos paternino. Podencos paterninos es lo que trabajamos en mi reala. Vamos, no hay otra cosa. Y en estos 2 días, ¿cómo se ha desarrollado la jornada en FICAR? Bueno, muy bien, ¿no? Hay bastante público y es interesante que la gente se siga atrayéndose por lo que es la caza y los podencos y todo lo que conlleva esta historia, ¿no? Este mundo tan grande que es la caza, ¿no? ¿Sueles ir con la real a otra feria? No, suelo ir a sitios más cercanitos, de aquí de los vecinos y gente de casa, y hay muchas realas por todos lados, gracias a Dios, y seguimos aquí con este auge, ¿no? Y tú vienes de Aroche, ¿no? Yo vengo de Aroche, sí. Vale, sí, pues. Del pueblo vecino. Muchísimas gracias por atendernos y esperemos que siga la jornada muy bien. Igualmente, muchas gracias.